Hola, mamá. El mandil. Me pillaste. Hija, qué alegría de verte. ¿Qué tal estáis todos por ahí? Pues bien, bien, atolondrados con tanta noticia que no sabe una ni qué hacer. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Yo bien, como siempre. Bueno, como siempre últimamente. ¿Y Carlos, sigues trabajando? Sí, él sigue con su trabajo y menos mal que con cómo está todo. Pues bueno, me alegro mucho que estéis bien. Sí. Oye, mamá, te quería comentar una cosa. Dime, dime, hija. Mira. A ver. Tengo una falta. Yo no sé cómo ha podido fallar la pastilla, pero es que ya llevo unos días preocupada. ¡Pero qué alegría! No, mamá, que soy muy joven y justo ahora que estoy terminando el máster, que me habían cogido para las prácticas, es que no es el momento. Pero cariño, los hijos llegan cuando llegan. Mira tú. Que contigo, que pensábamos que ya no íbamos a tener y apareciste tú. No, no, es que no es el momento, de verdad, y menos con todo lo que está pasando. No, no, no. Mamá, estoy pensando en abortar. Por Dios, eso ni pensarlo, ni pensar. Sabes que siempre hemos tenido mucho respeto por todo lo que hacías. Pero esto es otra cosa, ¿eh? Con la cantidad de gente que hay que no puede. Ya, pero es que yo no había planeado esto justo ahora. ¿Y lo sabe ya tu novio? Porque imagino que él tendrá algo que decir. No, no, no se lo he dicho todavía a Carlos. Es que encima es una faena para los dos. Por favor, no digas eso. ¡Qué faena, qué faena! Pero ya lleváis un tiempo juntos. Seguramente se pondrá loco de alegría. No sé, no sé, mamá, de verdad. Es que no sé qué hacer. Mira, Paula, esto es algo que tienes que pensar mucho. Esto se queda toda la vida, cariño. Mira, estoy pensando que yo cuido al niño mientras tú estudias hasta que termine los estudios. Tú no te tienes que preocupar de nada, porque Yo no tengo nada que hacer. Y a ver si ya nos abren y podemos salir y viajar, que esto no va a durar toda la vida. y venís los fines de semana a ver a la criatura. mamá, cómo no, tú siempre pensando en todo. Pues claro, hija. Todo para que tú estés bien. Si tú estás bien, nosotros estamos bien. Bueno, no sé. Voy a hablarlo con Carlos y que no sé, es que quería contártelo a ti. Así que nada. Te quiero mucho, mamá. Y yo a ti, hija. Si pudiera, me iba ahora para allí. No, 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 mamá, de verdad, estoy bien.
Te quiero, Paula. Un abrazo. Venga, un abrazo. Marisa, chica, que no es la hora todavía, que es que aún no me he arreglado. Sí, sí, ya lo sé, pero es que no podía esperar más. Anda, ¿y qué pasa? La niña que me ha llamado hace un rato. Ay, Dios mío, ¿pero está bien? Sí, está bien. Madre mía, es que no ganamos a sustos, ¿eh? Pero... agárrate. Embarazada. ¿Qué me dices? ¡Qué bien! Estarás como loca, ¿no? Pues sí. Pero dice que se lo tiene que pensar. Pero bueno, ¿y qué tiene que pensar ni pensar? Si un hijo es una alegría. Sí, eso lo digo yo. Pero que si sí, tiene que terminar el máster, que no es el momento. Pues el momento cuando llega, llega. Y mira, ha llegado. ¿Tú qué pensabas que nunca ibas a conocer un nieto? Mira, si no fuera por las dichosas restricciones, me iba ahora mismo para Madrid. Porque ya estoy que no sé qué hacer. Nada, es que no se puede hacer nada de nada. Pero tú tranquila, mira. Respira. Ya respiro. Expira. Ah, una cosa. De esto nada a nadie, ¿eh? Que yo ni a Pedro le voy a decir. Mujer. Bueno, venga, que tú lo que tienes que hacer es arreglarte ya mismo. Porque es que dentro de un rato nos vamos a conectar con las chicas de los jueves. Y tú tranquila que yo ni mu. Para eso estamos las hermanas, ¿no? Y venga, no te comas más el coco, ¿vale? Pero ¿cómo no quieres que me coma el coco? Vale, me arreglo. Nos vemos aquí luego. Bye, un abrazo. Hasta luego. Habrá que arreglarse. Ay, que me tengo que arreglar. Vamos a ver. Pillo en casa. Hola tía, ¿qué tal? Hola Paulita. Bien, por aquí bien. ¿Y tú? Ya te ha contado mi madre, ¿no? Ya. Pues claro, ¿cómo no me lo va a contar? Pero bueno, ¿qué es eso de que estás pensando? ¿Pensando el qué? No sé, tía, es que no es el momento. Es que no íbamos a buscarlo tampoco. Ay, buscar. Lo que pasa es que os han metido muchas tontas en la cabeza. Sí, que si la libertad, que si lo otro. Pero bueno, que no te quiero dar la charla, ¿vale? Pero piensa que si haces eso que se te está pasando por la cabeza, ¿sí? Que yo no quiero ni nombrar, vas a llevar toda la vida grabado en la mente, ¿eh? Que además no te va a dejar vivir en paz.
Ya, tía, pero es que es mi vida y es mi decisión. Y es que es un paso muy importante, que un hijo es para siempre. Que sí, por eso te lo digo. Y bueno, te recuerdo lo que le pasó a la amiga de tu prima Mercedes. Sí, pues ya lleva 3 años enterrada por un aborto que salió mal. Y no es la única, ¿eh? Pero claro, eso no lo cuentan, ¿verdad? Ya, bueno. Son los riesgos, ¿no? Pero tú, ¿qué necesidad tienes de correr riesgos? Pues si tú tienes un novio que te quiere. Pero bueno, aunque no lo tuvieras. Madre mía, el come come que debe llevar tu madre. Ya, pero es que tampoco quería ocultar. Bueno, que no te quiero meter más presión, ¿vale? Tú ya sabes que te queremos mucho. Y que lo que te ha pasado a ti no es nada malo, ni una desgracia. Al contrario, pero sí lo que es una bendición. Mira, yo quiero que sepas que nosotras te vamos a apoyar. Y te vamos a ayudar con la criatura. Ay, si solo sale la mitad de bonito que tú. Es que será precioso, ya verás. Gracias, tía. Y no me estás dando la chapa. Yo también te quiero mucho. Adiós, Paulita, y cuídate mucho, cariño. Adiós, tía. Un beso grande a todos. Hola, Paula. Hola mamá, ¿qué tal? No te he querido llamar yo. Sí, ya imagino, no te preocupes. ¿Lo hablaste con Carlos? Sí, se lo dije y la verdad es que se puso muy contento, preocupado también por la responsabilidad, pero se puso muy feliz. Ah, entonces ya lo has pensado. Pues no hay nada que pensar. Ayer me hice una prueba de embarazo y dio negativo. Bueno, eso falla muchas veces. Ya, pero hoy vino pues lo que tenía que venir, vamos. Que ya me parecía raro a mí que poniendo medios. Oh, qué pena. Jo, lo siento. Tú ya te veías sacando mi cuna del trastero, ¿eh? Pues sí, la verdad, un poco. Será que no es el momento. Con muchas gracias, mamá. Pues por no presionarme, ni la tía tampoco. Me dijisteis lo que me teníais que decir, por mi bien. Y la verdad es que he estado pensando mucho en estos días. Y es que, de verdad, yo veía niños por todas partes, en la tele, cuando salía a comprar, de verdad que en todos lados. Sí, suele pasar. Oh, mamá, no estés triste. Te prometo que antes de los 30 te hago abuela. Ojalá. Bueno, me alegro de que estés bien. Y tú, cuídate mucho, mucho. Sí, tú también, cuídate mucho, mamá. ¿Sabes? La verdad es que me ha dado un poquito de pena saber que pues no estaba embarazada. Y a Carlos igual. Nada, pues nada, dale un beso a papá. Un beso, chao, te quiero, mamá. Y yo, hija, se lo daré.